El día que Reagan recibió un disparo. Poco antes de las 2:30, hora local, Reagan salía del Washington Hilton Hotel hacia el noroeste de la calle T, rumbo a su carro blindado que le esperaba. John Hinckley Jr. saltó de entre la multitud de admiradores disparando un revólver RG-14 RG calibre .22. En principio Reagan no le dio importancia porque le parecían petardos, pero no, eran balazos dirigidos específicamente hacia él. Enseguida sintió que el agente del servicio secreto, Jerry Parr, a cargo de su custodia, lo empujaba violentamente dentro del auto, apoyando sobre él todo su peso para protegerlo con su cuerpo. John Hinckley Jr., un perturbado mental, había intentado asesinar a Regan para deslumbrar a la actriz Jodie Foster. Estaba encandilado por su belleza desde que la había visto en Taxi Driver. La película dirigida por Martin Scorsese que Foster había protagonizado con Robert De Niro. Oculto entre la multitud que esperaba ver salir a Reagan después de un esfuerzo y el consabido discurso ante representantes de la Federación del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales de Estados Unidos, Hinckley, entonces de 25 años, Disparó seis veces en tres segundos cuando Reagan saludaba a la gente. El asesino usó su revólver calibre .22 cargado con balas explosivas devastador que contenían pequeñas cargas de ácida de plomo, un compuesto inorgánico usado en detonadores para iniciar explosiones secundarias. La idea era que esos proyectiles causaran el mayor daño posible. La primera bala le dio en la cabeza al secretario de prensa de la Casa Blanca, James Brady. La segunda hirió en la espalda a Thomas Delahanty, oficial de policía del Distrito de Columbia. El tercer disparo pasó por encima de Reagan y fue a estrellarse en una ventana de uno de los edificios frente al hotel. El cuarto hirió en la parte baja del pecho a la gente del servicio secreto Timothy McCarthy, que reaccionó tal y como estaba entrenado. Se puso delante de las balas destinadas a Reagan. La quinta bala dio en uno de los vidrios blindados de la ventanilla de la puerta trasera derecha del auto presidencial. La sexta y última Rebotó en el auto y le dio a Reagan en la axila izquierda, pegó en una costilla y se detuvo en el pulmón a dos centímetros y medio del corazón. Ni Reagan ni ninguno de los miembros del servicio secreto notaron que el presidente estaba herido. Para cuando el auto arrancó rumbo a la Casa Blanca, según la orden de la gente par. Hinckley estaba en el suelo mojado de la calle T. Había lloviznado. La calle era un descontrol. Otro de los agentes del servicio secreto, Dennis McCarthy, sin relación alguna con el agente McCarthy herido en el pecho, mantuvo en el suelo a Hinckley, que en segundos estuvo arropado por una turba humana. Trataba de evitar que alguien linchara al asesino. Mientras otro agente, Robert Wanko, enarbolaba una ametralladora Uzi que había sacado de un maletín. Regan, en el asiento del auto blindado y con el agente par encima y paralizado por un intenso dolor en la espalda, le murmuró: Me parece que me rompiste una costilla. Y además, creo que la costilla me atravesó los pulmones. Enseguida tosió y una bocanada de sangre espumosa salió de su boca. Parr entonces tomó la decisión que salvó la vida del presidente. Ordenó que el auto cambiara el rumbo y se dirigiese a toda velocidad al Hospital Universitario George Washington. Allí los médicos del equipo de traumatología, dirigidos por el doctor Jose Giordano, ni siquiera tuvieron tiempo de preparar una camilla. Les habían avisado que llegarían tres heridos graves: Brady en la cabeza y los agentes de la Hunty y McCarthy en la espalda y el pecho. Y de pronto, antes de lo previsto, vieron llegar la limusina presidencial con las banderas desplegadas a los costados de la que bajó Reagan con paso vacilante camino a la sala de emergencias los médicos lo vieron pálido adeante y potenso con un fuerte dolor en el pecho y la espalda pensaron que Riegen había sufrido un infarto fue cuando le quitaron la ropa que hallaron una entrada de bala de un centímetro y medio en el costado izquierdo no había orificio de salida la bala seguía dentro del pecho del presidente. Una primera radiografía reveló un pedazo de metal en el costado izquierdo del corazón. Una segunda radiografía dijo que la bala estaba intacta, pero los médicos no atinaban a adivinar el calibre del proyectil. Y no fue hasta que llegó el resto de los heridos, en especial el agente McCarthy, que los médicos supieron que era una bala calibre. 22 devastadora. Suponían que la bala explosiva que había herido a Regan no había estallado. Una suerte. Tampoco la que había herido a McCarthy. Ni ninguna de las otras cuatro había explotado. Tenían que sacar la bala del cuerpo de Reagan. Entubado en el lado izquierdo del la emitoras. Rigan seguía drenando sangre. Los médicos se preguntaron si con el proyectil tan cerca del corazón valía la pena operar. Benjamin Aaron, jefe de cirugía torácica del hospital, decidió hacer una toracotomía porque Rigan había perdido ya al menos tres litros de sangre. Un catéter determinó la ubicación exacta del proyectil. Casi palpó la punta de la bala y una incisión pleural permitió extraerla. Pasó de la mano de los médicos a las del servicio secreto. Antes de la anestesia, el presidente, que al parecer no perdió su buen ánimo, dijo a los médicos Espero que sean todos republicanos. Giordano el jefe de traumatología del Hospital Universitario George Washington, un demócrata liberal convencido, le contestó: "Hoy somos todos republicanos, señor presidente". A esa hora, con la bala extraída a Reagan en su poder, los investigadores sabían que el revólver usado por Hinckley había sido comprado en la tienda de empeño Rocky en Dallas, Texas. Lo que no sabían, y se supo después, era qué había llevado a Hinckley a atentar contra Reagan. John Hinckley era un tipo común, al menos lo había sido. Creció en Dallas, había nacido en Oklahoma, ingresó en la Universidad Tecnológica de Texas en los años en los que, dijeron sus compañeros, su personalidad cambió. Se tornó aislado. Osco, juraño, solitario, silencioso, dejó todo para tentar fortuna en Hollywood como músico. Y un día quedó perturbado por Taxi Driver, la película que dijo el propio Hinckley vio al menos 15 veces. Mucha gente vio Taxi Driver y no se trastornó, pero Hinckley sí. Puso como ideal de amor a Jodie Foster, que en la película encarnaba a una prostituta de 12 años. El taxista Travis Bickle, que interpretaba a Robert De Niro, pretende conquistarla, protegerla, impresionarla y, para conseguir su amor, intenta asesinar a un senador que se postula como candidato a presidente. Hinckley empezó a perseguir a Foster. Que en 1981 tenía 18 años y cuatro meses, le escribió cartas, la llamó por teléfono. Llegó a matricularse en un curso de escritura de la Universidad de Yale en 1980, cuando supo por la revista People que la actriz estudiaba allí. Una de las cartas de Hinckley a Foster decía: Un día tú y yo ocuparemos la Casa Blanca. Y estos campesinos babearán de envidia. Foster, que le hizo saber a hinkley que no tenía el mínimo interés en intercambiar con él, entregó toda aquella loca correspondencia al decano de Yer, que la pasó a la policía, que a su vez intentó dar con hinkley sin éxito. Decidido a ser el personaje de, de Niro, convencido de que se convertiría en una figura nacional y mundial después del atentado, y encantado con la idea de que, entonces, Jodie Foster lo vería como un igual, Hinckley decidió matar al presidente de los Estados Unidos. Llegó a Washington el domingo 29 de marzo en un autobús de Greenhound Lines y se registró en el Park Central Hotel. A la mañana siguiente supo cuál sería la actividad y los horarios de Reagan por la página A4 del Washington Post. Desayunó en un McDonald's y escribió una última carta a Foster, porque estaba seguro de no sobrevivir si le disparaba a Reagan. Decía, Si sigo adelante con este intento, es porque simplemente no puedo esperar más para impresionarte. Al sacrificar mi libertad y posiblemente mi vida, espero que cambies de opinión sobre mí. Jody, te pido que mires dentro de tu corazón y al menos me des la oportunidad, con este hecho histórico, de ganar tu respeto y amor. Nunca llegó a enviarla. Deambuló por la ciudad y cerca de las dos de la tarde se mezcló con la gente que esperaba la salida de Reagan del Washington Hilton Hotel. Simplemente esperó. Minutos después, esposado y en mano del FBI y del servicio secreto, preguntó a los agentes si pensaban que la ceremonia de entrega de los Oscar, programada para esa noche en Los Ángeles, sería suspendida por el atentado que acababa de cometer. La ceremonia se suspendió. Regan tuvo una lenta recuperación. Ni bien salido del quirófano, enfrentó a una demudada y llorosa Nancy Regan con una frase épica. Lo siento, querida. Me olvidé de esquivar. Era la misma frase que el famoso boxeador Jack Tensi le había dicho a su mujer luego de ser derrotado por Jim Tunney en los años veinte. El presidente dejó el hospital trece días después del atentado, reanudó su trabajo en el Salón Oval de la Casa Blanca, pero solo dos horas por día. No hubo reunión de gabinete. Sino después de veintiséis días del ataque. No salió de Washington hasta el día cuarenta y nueve, ni dio ninguna conferencia de prensa hasta setenta y nueve días después de los disparos de Hinckley. Por su parte, James Brady, el secretario de prensa que recibió un balazo en la cabeza, quedó parapléjico y con serias dificultades para hablar. Mantuvo su cargo de manera simbólica. Se convirtió en un ferviente activista por el control de armas en Estados Unidos. Murió el 4 de agosto de 2014, a los 73 años. Su muerte fue calificada como homicidio por disparo de arma de fuego. Thomas Delahanti, el policía herido en la espalda, Quedó con daño permanente en los nervios de su brazo izquierdo y debió pasar a retiro. Timothy McCarthy, el agente secreto que se interpuso entre Regan y Hinckley, se recuperó de sus heridas y se retiró del servicio secreto en 1993. Fue jefe de policía de Orland Park, un suburbio de Chicago, e intentó sin éxito. Una carrera política en el Partido Demócrata. Jerry Parr, el hombre que le salvó la vida a Reagan, fue desde ese 30 de marzo un héroe nacional. En su autobiografía escribió que aquel había sido el mejor y el peor día de su vida. Se retiró en 1985 y Ronald Reagan le dio el adiós en el Salón Oval de la Casa Blanca. Murió en octubre de 2015, a los 85 años. El 21 de junio de 1982, Hinckley fue declarado inocente por motivos de locura, mientras que los fiscales lo declararon mentalmente sano. Le diagnosticaron psicosis aguda, depresión mayor y trastorno narcisista de la personalidad. En 2016 obtuvo un régimen de libertades parciales. Según los médicos, su estado era de remisión completa, estable y sostenida, y ya no representaba un peligro para sí mismo ni para los demás. Pasó una temporada con su madre en nonagenaria. Vive ahora en Williamsburg, Virginia, a 210 kilómetros de Washington. No puede conducir más allá de cuarenta y ocho kilómetros de su casa y no más de ochenta si viaja acompañado. Tiene que trabajar al menos tres días a la semana, visitar dos veces al mes a su psiquiatra y avisar a las autoridades la fecha de esos viajes. Debe abstenerse del consumo de alcohol y drogas. No puede tener armas. Recorre la ciudad en una camioneta y va a las ceremonias religiosas dominicales de la Iglesia Metodista Unida de Williamsburg, eso sí, vigilado siempre por el servicio secreto. Ronald Reagan dejó la presidencia en 1989, después de dos mandatos. Lo sucedió George Bush. Murió el 5 de junio de 2004 a los noventa y tres años en california